Así le han sabido pedir permiso a los cielos mis abuelitos para iniciar la fiesta de las cruces. A ver qué animalito estoy armando, a ver si tu inteligencia da. A ver, adivina, adivinador, ¿será poroncoy? ¿Será atocha? ¿O qué cosita será? A ver, qué cosita viene siendo. ¡Ay, ay, 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 ay! Mucha, mucha pista te estoy dando, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Ahí está, la chiquitita que su hijita ya está apareciendo. ¿Y quién más aparecerá? ¿Quién más aparecerá? Sí, pues, era Esito mismo. ¿Una qué? Una llama, pero no cualquier llama. A ella le hemos soplado el cuerno, pues. Es la yacana o la catachilla, la llamita del cielo. En esta época, nosotros vemos cómo se va desapareciendo del cielo, va prácticamente bajando una crucecita que para nosotros es nuestra guía, a los caminantes, a los que sembramos, a los que sabemos cantar del corazón. La Cruz del Sur va desapareciendo en esta época y antes de que se vaya, le hacemos fiesta, le sacamos en procesión, le ponemos velitas bastantes y velamos por días. ¿Para qué? Para ser un espejo de su brillo del cielo, pues. Pero ellita apunta con su bracito izquierdo, apunta a Beta Centauro, que está al lado de Alfa Centauro, que es el nombre raro que le han puesto a la llamita y más precisamente al ojo de la llamita del cielo, los científicos de otras partes. Alfa Centaurus le han sabido decir a su ojo, pero nosotros sabemos que esa constelación brillante, Llama Ñawi, Alfa Centauro, es el ojito de esta yacana, que es una constelación oscura y que tiene su guaguita, que es la llamita chiquitita y que se sabe ver en el huilcamayo del cielo. Pero les tengo que contar un secreto de esta yacanita. Esta yacanita, a esta altura, cuando la cruz viene bajando del cielo, sufre de un ataque. Un ataque de sed. Y tiene tanta sed que se le cae la cola. Y entonces baja corriendo a beber. Y bebe todos los ríos, las cochas, hasta el agüita del patio trasero de tu casa, todo se bebe. Los perritos le sienten y le saben ladrar. Pero como es tan grande, se demora meses en beberse todo el agua de la tierra. Mayo, junio, julio, agosto y casi todo septiembre. Y bebe, y bebe, y bebe. Y cuando ya ha bebido, se vuelve a subir al cielo. Y hacia octubre, su ojito brilla en nuestro cielo cusqueño. Pero cuando ha subido, a quien ha bebido mucho, ¿qué le sabe pasar? Cuando tú bebes bastante y tomas harta agüita o lo que sea, ¿qué pasa con tu vejiguita? ¿Qué quieres hacer? ¡Pichi, pues! Y ella también, cuando sube al cielo, ya no se aguanta más y orina octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta parte de abril. Y es que es llama grande, pues. Mientras eso nosotros ya hemos sembrado. Y con su pichi sagrado regamos toda la comida que durante el año comemos. Tomatito, lechuguita, papita, maicito, rabanito, todo lo que te pones en la boca, con su pichi ha crecido, pues. Pero no te preocupes, como es animal celestial, su pichi, todo lo que era impureza, lo ha vuelto limpio. Y lo que comes... Lo que comes no es cochino, es fruto del amor más celestial.
Las aves cantan al alba, yo canto al amanecer. Ellas cantan porque saben, yo canto para aprender. Ella salía a cantar de vez en cuando, cuando se escondía el sol y aparecía la luna. Era el tiempo de Wilcahuara, la estrella que rige el ciclo de la papa. Sirio le han sabido llamar en otras culturas. Para nosotros, cuando aparece, es tiempo de escarbe, de cosecha, y salen nuestras primeras papitas y hacemos guatia. Mayo, junio, julio. ¡Ay, qué rico es hacerse guatia! Y en este tiempo ha pasado una fecha, algo rarísimo. Éranse una familia compuesta por un papá, una mamá, un papá que se llamaba Juan, una mamá que se llamaba Rosa. El papá le había puesto al primero de los hijos su nombre, o sea que el primero de los hijos se llamaba Juan. El segundo de los hijos habían ido a la selva, un día de 21 de junio era, y era fiesta de San Juan, y la mamá que estaba embarazada, Cataplum Chimplín, dio a luz justo ese día y le pusieron el nombre del santo de la fiesta, o sea, Juan. Así que el primero de los hijos se llamaba Juan, el segundo de los hijos se llamaba Juan, y al tercero, para que no se sienta excluido, le tuvieron que poner también Juan. Así que la mamá ahorraba saliva cuando llamaba a su familia. Juancito, bárrete la casa. Y los cuatro Juancitos barrían la casa. Juancito, a comer. Y los cuatro venían presurosos. Juancito, lávate estas medias. Y los cuatro lavaban. Juancito, beso. Y los cuatro se peleaban por besarle. Pero un día, el cerro ha llamado a solo uno de los Juanes, al papá. Y no le he dicho, Juan, ven, porque el cerro no tiene boca, habla de otra manera. ¿Tú sabes el idioma del cerro? Seguro que sí. ¿Cómo se pone el cerro en tiempo de secas? Se pone amarillo, marrón. ¿Y cómo se pone en tiempo de lluvias? Se pone verdecito, pues. ¿Ves que hablas el idioma del cerro? Y entonces le ha llamado el cerro al papá Juan. Y el Juancito, papá, que era un ucuquito, un pablito que peregrinaba todo el tiempo, todos los años, sin falta a Collioriti, se subió. ¡Chacri, chacri! Y 8 horas ha subido con su huacollo, pero cuando ha llegado a la punta del cerro, el cerro se ha abierto en dos mitades y le ha dejado salir un regalito, una semillita de papa que tenía la forma de la patita de un puma, y desde su corazón le ha bautizado de inmediato: Pumamaki te vas a llamar. Y se ha bajado las 8 horas que ha subido de nuevo hasta su pueblito. Con su semillita en la mano. Cuando ha llegado al pueblo, ha llamado a sus Juanitos, a sus tres hijitos y a su esposa, Rosita, Juanitos. Ya han venido todos. Los dos primeros Juanes de mala gana, el tercerito contento. Y les ha dicho, el cerro me ha regalado estito, hay que sembrarle. ¡Uah! Ha dicho el primer Juan. El segundo, el tercero ha dicho, hay que sembrarle, la mamita también, y le han sembrado. Y el Juanito chiquitito no ha podido dormir esa noche, se ha dado vuelta para aquí, se ha dado vuelta para acá, no podía dormir, estaba muy ansioso, quería ver si le había salido un brotecito a su semillita, aunque sea una hojita verde chiquitita, entonces se ha parado antes que nadie, y a las 5 de la mañana ha salido al patio de su casa, a la chacrita, y no le había salido solo un brote, sino algo ha pasado. ¡Mamá! ¡Mamá! La mamá ha venido corriendo.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Juanito? ¿Qué es esto? Mamá, ¿es un asunto de Satán o qué cosita es? No te preocupes, ¿qué va a ser de Satán? Es un milagro, hijito, es bendición. ¡Juanitos! Y ha llamado a sus dos hijos y a su esposo. Y todos los Juanes han venido y les ha dicho a cosechar, porque su chacra entera, como por asunto de milagro, se había llenado de plantitas listas para la cosecha. A cosechar, ha vuelto a decir la mamá Rosita, y se han puesto a cosechar y cosechar y cosechar y cosechar y cosechar y cosechar y cosechar, y han llenado 10, 20, 70, 100, 200 sacos de papa. Pum, mamá, aquí. Y han comido papa en el desayuno, papa en el almuerzo, papa en la comida, papa en el refrigerio, papa a toda hora. Y cuando ya estaban así de papeados, ay, 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 la mamá ha dicho, creo que hay que canjear esta papita en el mercado. Y ha llamado al primero de sus hijitos. Juan, el primero, ven acá. Ay, no, mamá, ¿por qué? Estaba ya pasando de nivel en mi tablet. ¿Por qué? Yo no quiero ir. Vas a tener que ir y llevarte este saco de papas y canjearlo por otras cositas en el mercado. Y si quieres venderlas también. Y con su saco al hombro, Juan, el primero, ha ido de mala gana. Y en el camino se ha encontrado con una viejecita que le ha dicho, Juanito, Juanito, ¿qué cosa llevas en ese saquito? ¿Ah? Llevo paja. ¿Y qué, vieja tonta? El corazón de la viejita se ha vuelto como una pasita y de pena se ha ido a un costado del roquedal. Y él ha llegado todo malcriado al mercado y ha empezado a ofrecer su papa. Papa. Papa, vendo papa. Y la gente se ha acercado y cuando él ha abierto su costal, pura paja. De vergüenza no ha llegado a su casa. Entonces la familia le ha empezado a buscar y mientras tanto la mamá ha mandado al segundo de los Juanes que estaba jugando fútbol y le ha dicho, ay mamá, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No quiero, no quiero. Ay, no quiero. Vas a tener que llevar este saco mientras nosotros buscamos a tu hermanito. Y con su saco de papas al hombro, el segundo de los Juanes se ha ido por el camino. Y en el camino se ha encontrado ¿con quién? Sí, con la misma viejecita que le ha dicho, Juanito, Juanito, ¿qué cosa llevas en ese saquito? ¿Ah? ¿Y si llevara caca? Le ha dicho el segundo de los Juanes. ¿Qué te importa, vieja? Y cuando ha llegado al mercado, papa casera, papa, papa casera, papa, la gente ha venido a comprarle y cuando ha abierto su costal, pura, mejor no decimos, qué asco, pura caca. Entonces, el tercero de los Juanitos, sin pedir ya permiso a su mamá, a su papá y viendo su preocupación, ha juntado lo último que quedaba de papita chiquitita en el último saco y se ha ido rumbo al mercado con su papita al hombro. ¿Cómo hace mi papá para no cansarse? Y en el camino se ha encontrado ¿con quién? Sí, con la misma viejecita que le ha preguntado. Hijito, hijito, ¿qué cosa llevas en ese saquito? Llevo papitas, abuelita, y tú tienes una carita de no haber comido en días. ¿Qué tal si nos sancochamos estas papitas? Yo tengo acá viviendo cerca a mi madrina, le pido una manca, una ollita prestada, y cogemos unas leñitas y nos sancochamos. La viejecita que estaba desacostumbrada a ser bien tratada, le dijo que sí. Claro que sí, Juanito. Y se sancocharon papitas y comieron toda la tarde y se contaron lo que les hacía reír, lo que les daba tristeza, lo que más les dolía, lo que les hacía, lo que les daba un poco de miedo. Y se abrazaron al final como una abuela con su nieto. Y antes de que Juanito se vaya al pueblo, la abuela vuelva a ti multiplicado todo lo que me has dado. Agarrándole su cabeza, le dio una bendición. Cuando Juanito llegó al pueblo,
Papita, 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 papá, 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 papá. Seguro paja nos vas a vender, seguro caca, decía la gente del pueblo. No, papita, he traído papita de verdad. Y para que le crean, abrió su costal. Y se acuerdan que habíamos puesto papitas chiquititas, pero ¡oh! Las papas eran así, hoy. Y olían rico. Yo quiero esa papita, decía la gente. Yo también, yo también. Y de pronto le trajeron maicito, le trajeron chalguitas, pescaditos recién pescados, le trajeron fruta. Y la papa seguía saliendo como por arte de magia del costal de Juanito. Y cuando no tenían que canjearle, a mí, por favor, véndeme, a mí también, a mí también, a mí también, a mí también. Y la papa seguía saliendo y Juanito ya tenía plata en los bolsillos del pantalón, plata en los bolsillos de la camisa, plata en las medias, plata en el calzoncillo. Y la plata seguía saliendo. Y la papa también, y la papa, y la plata se multiplicaban, y la papa seguía saliendo, y seguía saliendo, y seguía saliendo. Hasta que Juanito dijo, ay, cansado de vender, ¿qué será? Su programa favorito, La Venta de Papa, mañana a esta misma hora, y por el mismo canal, no se lo pierdan, un comercial y regreso. Y fue a guardar su papita donde su madrina. Tenía otra madrina, ahí cerquita del pueblo. Y todo lo que había ganado, y su platita también, las guardó ahí, y se fue a buscar a sus hermanos. Y se fue a buscar a sus hermanos donde su corazón le avisaba que estaban. Primero se comunicó con su mamá. ¿Ma? En ese tiempo no habían celulares. Sí, hijito, te estoy escuchando. Ma, muévete un poquito porque está mal la señal. ¿Así mejor, hijito? Sí. Ma, voy a ir a buscar a mis hijitos. Digo, a tus hijitos, mis hermanitos. Digo, a mis hermanitos, tus hijitos. Está bien, hijito, pero cuídate, por favor. Y colgó y se fue a buscarlos y los encontró. Estaban sentaditos en la calle de la vergüenza. Les agarró de las manos y los hizo pasar a la calle del frente, que es una calle más bonita, donde tú y yo alguna vez nos hemos sentado, la calle del perdón. Y ahí decidieron pedirle perdón a la abuela, porque así no se trata a nadie. Abuelita, ay. Abuela, abuelita. Abuelita, ay. Abuela, abuelita. Aquí estoy, hijito. May pichar, abuelita, y no te vemos. ¿Dónde estás? Aquí. La voz no venía de arriba ni de ningún rincón. Aquí estoy, te digo. La voz venía de abajo, de bien abajo, debajo, debajo de la tierra. Y es que la tierra, la madre tierra, de vez en cuando se viste de abuela sin dientes, o de perrito flaco, o de plantita que está a punto de secarse, para ver cómo anda el corazón de sus hijos. ¿Y tú, ya te la has encontrado? Madres que viven a 5000 han parido desde el fogón y su corazón que atiza la vida esta historia, la historia de una mujer que abriendo los brazos tenía por sueño darle un beso al sol. Era una wilcanina, una mujer dedicada al culto del fuego sagrado. Todos los días de solsticio, cada 21 de junio, recibía la tarea una vez que se encendía el mozo gnina, el fuego que iniciaba el ciclo nuevo para los hombres tahuantinsuyanos, el encargo de coger en sus manos este fuego y no dejarlo morirse nunca. Y mujer wilcanina es mujer que sabe besar, pues. Había besado muchas bocas, pero no la del Padre Sol, y se fue en su busca. Y caminó 1, 2, 3 meses, 4 meses,
y al cuarto mes le vino una lluvia. Una lluvia tan fina que penetró cada poro de su cuerpo. Estaba el sol y la lluvia. Y algo, de pronto, comenzó a crecerle a la altura del corazón contento, a la altura del vientre. Y creció el quinto mes y el sexto. Y cuando se cumplieron 7 meses de caminata, ella, con una sonrisa que lo rebate todo en esta vida, con esa sonrisa, empezó a tener un dolor. ¡Ay, ay, ay, ay! Y se agarró a un árbol y le pidió a la tierra que madre como nosotras la ayudara a parir. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! Y de pronto hizo su aparición en este mundo una manito derecha y una segunda manito derecha y una tercera manito derecha y una manito izquierda y una segunda manito izquierda y una tercera manito izquierda y una manito de yapa. Y una pierna derecha, y una segunda pierna derecha, y una tercera pierna derecha, y una segunda ronda de piernas. Una pierna izquierda, una segunda pierna izquierda, una tercera pierna izquierda, y una pierna de yapa. Luego apareció una cabeza, y otra, y otra, y otra, y 5, 6, 7 cabezas. Y en cada una de estas cabezas, en cada uno de estos rostros había un par de ojos de un color diferente, una visión diferente, una manera diferente, un mundo diferente. Cuando esta criatura terminó de nacer, la madre nunca se atrevió a llamarlo monstruo. Abrazó cada una de las partes de su niño y le dio de beber la primera de sus leches a cada una de las 7 boquitas. Y bebieron tan felices que de pronto sonrieron a la par. Cuando ella le puso el manto que traía puesto para abrigarlo, se dio cuenta que empezaron a tocar los tambores y la música en su pueblo y que había fiesta, y a medida que se fue acercando, se dio cuenta que ya lo esperaban, que esperaban a este niño, niña, niños, niñas, que esperaban a este ser, con la mejor de las comidas, el ojo mismo de la chicha y todo lo que en homenajes podía dársele. Cuando le cantaban, agradecían, porque en el Ande sabemos que cuando alguien nace con un dedito más, con un ojito chueco, con la patita que no le camina bien, es único e irrepetible, como todos, pero especialmente ellas, ellos, únicos, diferentes, son un teléfono consagrado con nuestras divinidades, un mejor puente, un chacaruna, un hombre puente, una mujer puente. O pueden ser el hijo de alguien muy especial, un hijo de la diversidad, un hijo colorido y tan especial como este, que era un hijo más del arco iris. 7, 7, 7. Torulla y Torulla.